deja de jugar con ese alacrán, te puede picar. Oh, entre alacrán nos llevamos bien, Meneses. No te apures. Ahí te va. Mira nomás, el que faltaba. El señor Halcón. Te noto muy pensativo. ¿De verdad te interesa tanto esa periodista? Ese es un cuero más, Meneses. Estoy pensando en el futuro. La naturaleza me está mandando señales. ¿Sabes qué? Llámate al Torito. Voy a poner en orden mis cosas. ¿Verdad, papi? ¿Qué hubo? ¿Eh? Estás chulo. Pues voy a traer varios halcones. Así es que ustedes se van a encargar de conseguir presas de caza. Ratones, serpientes, lo que sea. Es más, si tienen gato en su casa, se lo traen. Patrón. Ya llegaron. A ver. Mira nomás. ¿Qué hubo, Torito? Aquí está lo prometido, Chema. Me alegra mucho de verte, carnal. Igual. Sabía que podía contar contigo, cap. Pa' acá. Papá, te voy a pedir un favor. Te vas a llevar el chemite de la Meche. Voy a hablar con la patrona. ¿Vamos? Órale. ¡Yo, mijo! ¡Eso, chemita! ¡Venga para acá! ¡Eso! Lo extrañé, canijo. ¿Eh? Váyase con la Meche. Ahorita nos vemos. Ay, mi Ángela. ¿Qué hubo los caballos? Ya están listos los caballos, patrón. ¿Qué traes, Chema? ¿Me trajiste hasta acá para llevarme a montar? Hay que tratarnos bien, bonita. Es muy importante lo que tenemos que hablar. No, pues yo creo que me voy a quedar por aquí un rato a ver si me deja el patrón. El Chema de estar feliz con tu ayuda en lo de la fuga, Manny. Ya te colgaste esta medallita. Mira nomás. ¿Eh? El Manichi. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el hombre? Nada, pues mira. ¿Eh? Qué gusto saludarlo, patrón. Igual. ¿Cómo va todo? Qué gusto. Bonita. Te presento al Manny. Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. Este güey me sacó del bote. Le hago un tequila, acá. Oh, pues, como usted diga. ¿No le echamos? ¿No le echamos? Órale, vamos. Muchas gracias. Yo te veo bonita. Salud, bonita. Oye, Manny, hay que traer al colombiano ese. ¿Cómo se llama? Le dicen el aguapuerca al cabrón. ¿Qué tal el apó? Él y el Eloy son muy buenos para hacer túneles, patrón. Sí, cómo no. Bonita, ¿vieras el túnel que hicieron para que yo me escapara? Parecía parque de diversiones. Oigan, ¿por qué no hacemos uno acá? Por si las dudas. Bueno, en vía de mientras yo me voy para el DF, solo quería mencionarte que el personaje aquel sigue queriendo comunicarse contigo. Ah, qué insistencia con ese personaje, ¿va? Uh-huh. Pero pues ni modo, hay que atender la llamada. Uh-huh. Bueno, bonita, ya mandé traer todas tus cosas para que estés tranquila aquí en tu nidito de amor. ¿Y tú, Manny? Pues estás en tu casa, cabrón. Haz lo que quieras. A ver, ¿qué se me ocurre que hagas? ¿Podar el pasto o algo? Vamos a estar operando bajo perfil, pero dando golpes que suenen. Es más, nos vamos a quebrar a dos o tres comandantes de la PGE para que se les quite los icones. ¿Y sabes qué? También le vamos a pegar al ejército. ¿Quién es el que está frente a mi operación? Me imagino que el presidente ya debe haber puesto el puntero al Ponce, ¿no? No, pues sí, pero pues ya no lo creo, patrón. ¿Eh? Porque saliendo de túnel le pegué unos plomazos. ¿En serio? Sí. ¡Ey, mi pánica! El mismo Ponce, Chema. ¿Simón? Yo creo que ese le gustas, carnal. Se hizo un lado cuando Rivero se hizo a cargo de la Secretaría de Seguridad, pero pues por lo que veo no te he olvidado. Deja de estar chingando. Estamos hablando de cosas serias. Mucha risa, ¿no? Pues... ¡Tan bueno, cabrón!